Mira, nosotros llevamos 41 días en huelgas hoy y 15 días acampando en el Mapocho. La Inspección del Trabajo nos declaró los proyectos extemporáneos, siendo que la misma empresa entregó nómina de gente que sí podía negociar, más de 220 trabajadores. Nosotros judicializamos el tema, demandamos a la Inspección del Trabajo por no hacer la pega y los tribunales se declararon incompetentes, lo mandaron a la Corte de Apelaciones y ahí estamos entrampados. ¿Cachai? Por los tiempos, el tiempo es lo que tenemos en contra. Nosotros somos 500 familias, 500 trabajadores, ¿cachai? Que estamos sin un peso, sin sueldo, sin nada. Pasamos las fiestas patrias sin nada. Mientras todo Chile celebraba, nosotros estábamos en la calle. Necesitamos de todo. O sea, aquí tenemos compañeros en huelga de hambre y los compañeros que están abajo pasando frío, pasando todo, ¿cachai? Nosotros somos gente que le ha entregado una vida a esta empresa, ¿cachai? Y merecemos que se compartan las utilidades. No queremos millones, solo una parte, ¿cachai? Y que se nos respete, que respeten la libertad sindical. Nuestra empresa está llamando a los trabajadores que vuelvan a trabajar, pero que pierden todos sus años de servicio, que se cambien de sindicato y que no les van a pagar los días que están afuera. ¿Quién va a volver en esas condiciones? Nadie. Que los políticos de una vez por todas en 40 años nunca han legislado una ley favorable a los trabajadores. Todas las empresas tienen siempre el sartén por el mango, siempre tienen un resquicio legal de dónde ampararse y de dónde amedrentar a los trabajadores. Porque tú llegas a un proceso de huelga y estás en esta instancia, la empresa te manda cartas de amonestación, cartas de despido, y amedrenta el movimiento y hace que las personas vayan perdiendo fuerza, po. Porque a la larga llevamos 40 días y tú sabes que sin sueldo las cuentas llegan igual, los gastos siguen. Aquí en el sindicato hay muchas madres de familias que son solas y sustentan solas el estudio de sus hijos y el sostén de la casa. En estos momentos estamos en una huelga que nos ha llevado psicológicamente a ver que los entes fiscalizadores ni siquiera nos han ayudado. Nosotros estamos buscando vías de escape de tal manera de velar por los intereses de los trabajadores, nada más. Nosotros somos invisibles ante la sociedad en estos momentos, esto es como un zoológico, la gente pasa, mira los monitos que están abajo y se van. Aquí necesitamos toda ayuda, difusión, apoyo moral, y de ahí mercadería, agua, leña, todo nos falta, son 500 familias que no tienen para comer, no tienen para llevar nada a sus casas. El llamado a la sociedad que se nos acoplen a este movimiento, que somos todos trabajadores. Si aquí logramos algo al futuro de convencer a los parlamentarios, que estamos en periodo de elección, de que revisen el Código del Trabajo, va a ser un beneficio para todos los trabajadores, no solo para los trabajadores de esta huelga, es un beneficio universal para todos los trabajadores de Chile.